Aquí en nuestro programa Formación en Acción, este es ya nuestro segundo programa que dedicamos a la especialidad de serigrafía y encuadernación del CECATI 125, en este caso, que es 25. Quien nos visita, perdón, del CECATI número 25, que es quien nos visita y se encuentra aquí en la Ciudad de México, en la calle de Mazatlán, número 10. Número 10. Muy bien, está con nosotros la maestra Lilian Fuentes. Ella es quien nos visita y quien hoy nos viene a abrir el apetito para que ustedes se inscriban en su curso de encuadernación, entre varios más que ella imparte. Ya vimos que pueden ustedes inscribirse en el primero y siguen un proceso donde van perfeccionando y pues saldrán con muchas más alternativas para tener su propio negocio o integrarse también al mercado laboral. Así es de que vamos a ver qué nos traes, qué vamos a hacer. Hola. Muy buenos días. Bienvenida otra vez. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito del proceso de lo que es la encuadernación. Obviamente traemos pasos del proceso porque es un proceso largo. Muy bien. Todo lleva, hay que prensar muchas veces y hay que dejarlo cargado con peso por tiempos. Ajá. Entonces, bueno, ya traemos algunos pasos perfecto. Adelantados para que veamos de qué se trata el asunto. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, lo primero que nosotros hacemos es trabajar con papel. Este papel nosotros ya lo traemos cortado y hecho cuadernillos. Aquí se pueden ver, son las hojitas, pero de este lado está doblado el papel. Este lado sería el lomo del libro. Ajá. Ah, muy bien. Cada hoja está doblada así a la mitad. Sí, bueno, en este caso sí, pero normalmente trabajamos con pliegos extendidos, ajá. haciendo cuadernillos de 8 páginas, 8 hojas y 16 páginas. Esta prensa es casera, ¿no? ¿La sí, veo? Sí, ustedes pueden ver que es una prensa hecha en casita. Ajá. Sí, y es con lo que nos apoyamos para trabajar. Perfecto, ¿okay? Es un buen principio. Así es. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, y voy a necesitar de tu ayuda un poco, claro. Vamos a cerrar, porque vamos a coser, ¿sí? Entonces, es que, perdón, pero la luz me evita ver dónde estoy. Uh-huh. Ese arquito, yo lo he visto, lo venden en muchos lugares, ¿verdad? En cualquier tlapalería nos venden sí. arquitos de este tamañito. Ajá. Puede ser uno normal, pero digo, realmente cortar papel es muy fácil. No necesitamos ni siquiera fuerza. Nada más es saber usar y la inclinación adecuada. Muy bien. ¿Las hojas dónde las consiguen? Estas hojas las veo que están decoradas. Uh-huh. ¿Dónde las consiguen? ¿En papelerías grandes? Así es. Hay papelerías que ya manejan papel impreso. Y se compra por pliegos grandes. Así es. Okay. Vienen, y hay también quienes, se venden también en tamaño carta. Uh-huh. Uh-huh. No es muy caro, ¿verdad? Realmente, lo caro un poco es el equipo que se requiere, ajá. pero no es indispensable. Ajá. Sí, pues nosotros podemos mandar guillotinar a algún lugar sí. y tampoco es tan caro. Ah, muy bien. Y nosotros podemos trabajar en casa sin necesidad de terminados muy finos. Uh-huh. ¿Sí? Más artesanal. Más artesanal, así es. Si se dan cuenta, aquí ya están mis perforaciones, que es donde yo voy a coser.
¿Ok? Lo vamos a sacar de la prensa. Listo. Un poquito de polvo. Uh-huh. Y vamos a empezar a coser. A ver, a ti ya no te necesitamos. Aquí yo ya tengo mi aguja. ¿Qué tipo de hilo es ese? Es omega. Omega. Es hilo omega. Traje un hilo omega más grueso para que se vea un poquito más. ¿Cualquier se puede hilo trabajar? ¿Puede servir? Sí, prácticamente. Se puede trabajar con más delgado. Uh-huh. Y no hay ningún problema. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a empezar a coser. Voy a buscar mi centro del cuadernillo. Si ustedes se dan cuenta, aquí este cuadernillo, ahí está, no es la mitad. Esta sí es la mitad, ¿ok? Y voy a empezar a coser. En este caso, hay distintos tipos de costura para encuadernación. Sí. En este caso, yo voy a ocupar una que se llama costura cruzada. ¿Qué aguja es? No, puede ser cualquier aguja de canevá. ¿De canevá? Sí. No, no hay problema por el tipo de aguja. Claro. Uh-huh. El chiste es que quepa nuestro hilo. Uh-huh. Ese proceso se hace con cada una de las así hojas. Es, así es. Muy bien. Voy a coser. Y aquí es importante cómo jalemos nuestro hilo, porque ya se hizo bolas aquí el hilo. Uh-huh. Es que no me fijé cómo lo traía. Uh-huh. Nada más lo saqué así, ahí está. Ahí ya corre. Es bien importante ver cómo jalo mi hilo, porque si yo jalo el hilo hacia mí, voy a rasgar el papel. Claro. ¿Sí? Entonces, agarro mi siguiente cuadernillo. Ah, va y viene, va y viene. Todo va y viene, va y viene, exactamente. Uh-huh. Es interesante cómo entra de punta y sale, y entra de colita también. Sí, no tiene sentido estar volteando. Ajá. Claro. Y aquí, en esta parte, voy a agarrar el hilo, lo voy a cruzar. Para ir uniendo de para una vez uniendo, las hojas. Así. Ajá. Es. Y en la siguiente también voy a cruzar mi hilo. Aquí, en este, sí. Voy a cruzarlo. ¿Cuánto dura este curso? Es de 130 horas. 130 horas. Así es. ¿Son como un mes, más o menos? ¿De lunes a viernes? Un poquito más de un mes, de lunes a viernes, porque estamos 3 horas diarias. Uh-huh. Y entonces aquí vuelvo a jalar mi hilo, jalo mis dos hilos, asiento, es bien importante porque si no luego nos queda todo chueco, sí. Y voy a anudar. Y ya tengo mis dos primeros cuadernillos juntos. Perfecto. Y así voy a coser todos mis cuadernillos hasta que los tenga, como es este caso. Que aquí ya tenemos, es la misma costura, ¿sí? Que estábamos manejando. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y ya tengo mi... Todos unidos. Así es. Uh-huh. Ajá. Ya que tengo, esto se llama... Primero cuadernillos y ya cuando tengo todo junto, esto ya es una posteta. Esta posteta, vamos a quitar esto. Teniendo ya mi posteta, ya le puse guardas. La guarda es la primera hoja que va a soportar la unión del libro con las tapas. Esta es la guarda. Ajá. Perfecto, muy bien. Entonces ya le puse guardas y entonces le voy a pegar en esta parte
Vamos a medir y vamos a cortar nuestra tela. Esta es una tela muy abierta. ¿Sí? ¿Sí ves? ¿Cómo se llama? Es tusor. ¿Tusor? Sí, se llama tusor. Y vamos a pegar en esta parte. Es que no traigo pincel. Con la cuchara voy a hacer cochina. Sí, es que ya saben que cuando tienen que traer cosas aquí al programa, pues es... Siempre se olvida difícil, algo. ¿No? Sí, 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 controlar todo lo que tengo que traer, mis procesos, mis partes, mis herramientas. Entonces, esto lo haces comúnmente con un... Con un pincel, una brochita, uh-huh. No con una cuchara. Uh-huh. Vamos a ahorita poner... Ahorita vas a descubrir que es una gran técnica la cuchara. Sí, seguro que nos vas a... De que no saca de apuros eso que ni qué. Vamos a poner... Ya ves que así a veces con casualidades de la vida supuesto, se descubren cosas. Así es, siempre va a haber una buena opción que nos ayude a salir de apuros. Y eso es algo que los alumnos tienen que aprender. Claro, exactamente, resolver. Exacto. Es una parte del proceso. De nuestros programas, sí, en donde nosotros tenemos que ayudar a la resolución de problemas. Así que el alumno es. Dé una respuesta ante cualquier situación que fluctúe o que cambie dentro de lo aprendido. Uh-huh. Esa es una actitud también importante. Y que nada los limite. Exactamente. Y veo que no tiene que llegar hasta los extremos. No, porque, bueno, en este caso ya tenía pegamento en la libreta. Uh-huh. Entonces ya no necesitamos poner tanto. Muy bien. Ok. Ya puse mi... Esto se llama endose. Ajá. Y luego voy a pegar mi registro, que este registro, ese es el listón que nos va a permitir separar, ver dónde va nuestra lectura, dónde okay. llevamos. Ajá. Y para ponerlo, voy a medir mi listón de forma diagonal. Sí. Y ese es el tamaño. Un poquito más, nunca hay que dejarlo tan justo. Y ahora sí le voy a poner pegamento de... ¡Ay, cucharita! Se está dando la fuga. Voy a pegar mi listón. Y por último, esto que se llama cabezada. ¿Es de la misma tela? No. Este es un material que se hace específicamente... para la decoración y acabados de la encuadernación. Ah, muy bien. ¿Dónde se consigue ese? En donde venden materiales para encuadernación. Ah. O sea, no es de voy a la mercería y consigo. Uh-uh. ¿Y en qué calle? Ya ves que en la ciudad hay calles, ¿no? Especializadas que en joyería, que en papelerías. Así que... es. ¿Hay alguna calle en la ciudad que venda todas estas cosas? Pues ahí por República del Salvador sí. Hay varias tiendas que manejan materiales de encuadernación, desde uh-huh. la cartonería, los distintos materiales para hacer las carteras, que son las tapas. Uh-huh. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces ya tiene mi libreta, registro, cabezada y endose. Uh-huh. Muy bien. Y ya teniéndolo así, esto lo voy a dejar secar. Y mientras ya corté mis tapas de cartón comprimido. ¿Esa también es de papelería o es de donde venden materiales? En papelerías grandes lo conseguimos. ¿Qué papel es? ¿Qué cartón? Se llama cartón comprimido. Cartón comprimido. Ajá. Y en este caso, esta libreta, tenemos ya el lomo, las tapas... Y hasta ahí lo vamos a dejar. Y lo vamos a montar sobre cualquier material que nosotros queramos. En este caso es una linda tela rosa. Uh-huh. Y armamos nuestra cartera. Perfecto. Ajá. Muy bien. Y ya que tenemos la cartera armada y mi librito armado, en este caso no traje con qué y no lo voy a poder hacer porque es muy grueso el cartón. Se mete el resorte aquí y del otro lado de la tapa para que después cierre. Ajá. ¿Todo el pegamento es ese? Más bien, ¿para todo el proceso usas ese pegamento? Ese pegamento es el que es especial nos sirve para todo.
Muy bien, para encuadernación. Así es. Y posterior, pues ya voy a pegar mi... Voy a armar mi libro y voy a unir la cartera al libro. Perfecto, qué bonito. Y bueno, ya es así como quedan. Quedan hermosos, como ustedes pueden ver. Y ya saben, este es un curso ya de extensión. Es un curso que va a ser ir perfeccionando, ir conociendo otros materiales. Porque este está forrado, ¿verdad? Este es en piel. Este cartón y forrado en piel. Así es. Este justamente viene así. ¿Sí? Este está ya armada la cartera, esta cartera. Ya ha montado el libro. Y esta sería su guarda, que sería prácticamente el último paso. Pegar este endose, que es la telita que pusimos. Sí. Que es lo que nos permite el soporte de ambas piezas. Voy a pegar este y posterior mi guarda. Y eso sería... Claro, aquí los reciclados pueden aplicarse en pleno, todo, ¿verdad? Todo podemos reciclar. Cáscaras, las aplanamos, pétalos de flor, hojas, en fin, es infinita las posibilidades de decoración de una libreta, incluso alambre, ¿verdad? Sí, he visto algunas piedras preciosas, he visto también no. en las libretas. Entonces, es tanto como su imaginación y la maravilla es que no hay otra igual. Son piezas únicas, algunas de ellas, y eso les da garantía pues de poder ser muy solicitados su producto, ¿no? Así es. Miren, este es de madera. Tapas de madera gruesa. Entonces, dependiendo también para qué quiero esta libreta, pues será un poco el destino. ¿Para qué y para quién? Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Cómo la voy a Es que elaborar? Está en esta proceso de, lleva, co- ¿qué, de ¿qué cocido. Lleva, ¿qué lleva? Este está en proceso de cocido. Ajá. Aquí, nada más lo que vamos a hacer es coserla al siguiente agujero, ¿sí? Como soporte. Como decoración nada más. Perfecto. Va a ir como decoración. Muy bien. Sí. Usen sus mezclillas. Miren, esta me encantó. Yo sí me la compraba. Y si la tengo que vender, ¿en cuánto cuesta esta? Esa la podríamos vender en unos $200, 250. Miren, sí. Y pueden todavía usar la bolsa para algunas tarjetas. Así es, para la pluma. Para la pluma. Podemos meter las tijeras, ¿cómo no? Me encantó esta libreta. Muy bien, pues ¿cómo ven? ¿Ya se animaron? Les damos los teléfonos otra vez, el Cecati. Sóplenmelos porque no me los... Quítenmelos por allá. 5286-1216. Perfecto, ya saben...